Buenas noches a todos. Hoy voy a dar el tutorial para hacer la flor de algodón, que es la del centro. Esta flor de algodón la vemos muchos en la campiña. Por ejemplo, yo la he visto mucho en Los Santos, por el lado de Aguabuena, a veces subiendo a la raya de Calobre, también las veo ahí. Y vamos a comenzar con un alambre número 3. Este alambre número 3 es de 60 pulgadas de largo. Todas las perlas que voy a usar en este para tejer es número 3. Para hacer una flor me estoy llevando casi 3 collales. Comenzamos con 3 perlas número 3. Agarramos el lado derecho y vamos a cruzar. Para que no se le enrede el alambre, busco mi centro enseguida. Agarro mi perla número 1 en el centro y echo las dos hacia el lado izquierdo y voy a cruzar o pasar mi alambre por las dos perlas. Lo agarro de esta manera, así sé que el alambre no se va a mover tanto y no se va a enredar y no pierdo mi centro. Para tejer yo prefiero usar alambre número 3, es un poquito más fácil. A veces cuando se teje el alambre, si ven aquí, se le formó un nudito. Con su pinza, ustedes vienen y van aplanando el alambre. Ahora vamos a comenzar a tejer del lado izquierdo. Como siempre, ponemos nuestras perlas. Voy a poner 3 perlas. Bajo mis perlas de esta manera. Agarro mi alambre del lado derecho y cruzo mi alambre o paso mi alambre por las 3 perlas de esta manera. Y con cuidado, sin que nuestro alambre se enrede, porque está un poquito largo. Pasamos nuestro alambre. Tensamos el alambre de esta manera y si ven ahí les va quedando la forma de un triangulito, ahí, perdón, ahí le va quedando la forma. Ahora vamos a tejer en líneas. Vamos a tejer de 1, 2, 3, línea de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A continuación, si ven, hemos tejido de menor a mayor. Vamos de 1, línea de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí le puse 12 perlas en mi lado izquierdo y van a ser ahora 3 líneas de 12 perlas. Y después vamos de mayor a menor. Vendría una línea de 11. Una línea de 9, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así sucesivamente para llegar del otro lado. Como ven, aquí va mi primera línea de 12. Ahora tengo que hacer dos líneas más de 12. Saltamos a 11 y vamos de mayor a menor hasta llegar hasta 1. Ok, como ven, hemos terminado el tejido. Vuelvo y lo repito. Cuando comenzamos, agarramos un alambre de 60 pulgadas de largo. Prefiero que nos quede largo el alambre, que nos sobre, a que quedemos cortas. Lo que sobra yo siempre lo guardo y lo uso para los pistilos. Comenzamos a tejer con línea de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y de aquí hacemos 3 líneas más, pero cada línea va a ser de 12 perlas. Volvemos, bajamos a la línea 11 y de ahí vamos de mayor a menor. Bajamos de 11 hasta llegar hasta la 1 otra vez. Para cerrar el pétalo, los dos alambres que están aquí, hago la forma del petalito de esta manera. Por cierto, si van a usar perlas número 4, esta hojita de punta a punta es de 3 pulgadas de largo. Eso los va a ayudar como referencia a ustedes si usan perlas número 4. Las perlas número 4 son un poquito más grandes, así que no va a llevar tantas perlas. Estas son 3 y esta lleva un poquito más de perla.
El alambre del lado derecho va a pasar por la perla número 1 del lado contrario. Y el alambre del lado lo pasamos por el lado izquierdo. Jalamos nuestros alambres de esta manera y ya esto forma lo que son el petalito. Este pétalo se puede usar para muchas cosas, se puede usar para papos tejidos, para flores, en fin, cantidades de cosas. Acuérdense que estos videos son un tutorial que les doy como guía para que ustedes tengan una idea cómo hacer la flor. No es que necesariamente la tienen que ser igualita, todo el mundo trabaja diferente. Venimos, entrochamos un poquito y tienen que hacer un total de 5 pétalos tejidos para hacer la flor de algodón, que viene siendo esta flor aquí en el centro. Ahora agarré una perla, esta perla grande es de 12, no tiene que ser tan grande, si no gusta, pueden ir más pequeña. Hice unos pistilos, los pistilos son bien sencillitos, son 5 pistilos con canutillo blanco, estrellitas acrílicas con un cristalito. Venimos, entorcho todos mis pistilos juntos, limpio y dejo a 2 alambres. Voy a pasar mis pistilos, antes de pasar mis pistilos, que se me olvide, pongo una florecita acrílica, o pueden poner una florecita de lentejuelas. Paso por el centro de mi bolita y me va a quedar de esta manera. De aquí ahora vamos a amarrar con hilo verde y vamos a comenzar a armar lo que es la flor. Amarro mi hilo verde a mi pistilo, hago una camita de verde, enrollo como unas 10 veces y ahora agarro mi primer pétalo, lo voy a poner debajo de la perla grande, entorcho una vez, paso por arriba y hago un nudo. Esta manera a mí me gusta hacerlo en lo personal porque me aseguro que mi pétalo esté sujeto. Hay personas que trabajan un poquito diferente amarrando. Yo trato de usar las técnicas más fáciles, que no sean tan complicadas para uno aprender de esa manera. Vuelvo y pongo mi otro pétalo al lado, hago lo mismo, una vuelta, subo, me meto en el medio y hago un nudo. Y así me voy a ir sucesivamente hasta terminar mis 5 pétalos. Si notan, ya tengo mi flor hecha. Lo que voy a hacer es que volteo. Acuérdense que yo siempre volteo las flores. A este no le voy a cortar alambre, ya que usé muy poco alambre. Agarro mis pétalos de esta manera. Vengo con mi pinza y entorcho con cuidado todos mis pétalos. Ya esto lo que hace que protege que mi pieza no se venga en pedazos o separar los pétalos. Y ahora de aquí a 1.5 pulgadas voy a forrar esto en verde. Como ven, aquí ya tengo la flor forrada con hilo 1.5 pulgadas. Corten el exceso del hilo. Ya si ustedes la van a usar solamente como flores de relleno, abren sus alambres por la mitad, montan el gancho y hacemos el procedimiento. Pero esta flor va a ser para el tapamoño, así que lo único que voy a hacer es el tirabuzón. Vuelvo y repito, cuando uno hace el tirabuzón, el resorte o el espiral, como le guste llamar, yo lo hago de abajo y traigo la flor hacia mí. Hay personas que comienzan de arriba y lo hacen al revés. Yo lo hago de la manera que sea más fácil para mí. Ustedes pueden hacer lo mismo. Si no le gustan usar la horquilla, pueden usar un palito de tejer más delgadito o pueden usar el palito de asar carne de maderita, esos delgaditos. Traigo la flor
hacia mí y con mucho cuidado les voy dando la forma del resorte. Bajo mis alambres de esta manera, si ven queda así, y con cuidado jalo mi horquilla, levanto y ahí está el resorte. Por lo general yo no arreglo los pétalos hasta cuando ya yo arme mi tapamoño, pero aquí les voy a abrir este para que lo vean. Cuando ustedes van arreglando su flor, le van haciendo la forma al petalito de la flor y les queda algo así. Espero que les haya gustado. En el próximo video vamos a hacer lo que son las hojas. Y la otra semana haremos la última flor para montar el tapamoño. Muchas gracias por su paciencia. Espero que les haya gustado el video. Es algo bonito y sencillo. Si tienen alguna pregunta, me escriben y les trato de contestar lo más rápido que pueda. Muchas gracias.